Ya tiene audio. Sí. ¿Cómo, Luis? Buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y por ahí? Bien, joder. Pablo. Buenas noches, muchachos. ¿Qué tal? Estamos, Juan. Con todo. ¿Cómo estamos todos por ahí? Aquí todo bien, mejor hace dos ya pasó la lluvia. Ah, ya llovió ahí entre ustedes. Ah, bien fuerte, vos preocupado estaba que no me iba a poder conectar. Eso más sin. Ah, no, hombre, aquí. ¿Cómo estamos, viejo? Aquí donde yo vivo no, no ha llovido. Julio. El Junior, viejo. Julio. Paga la luz, Oye. viejo. Es que no, no me quiere dar, es solar la que tengo. Ah, bueno, está bueno. Está bueno, Julio. Hay altos y bajos. No, está bueno, no, no, así es, así es. ¿Y ustedes qué onda? Todo tranquilo, viejo. Pues sí. Pues sí. Ahí estamos. ¿Todo bien? Sí, pues sí, Qué todo bueno, bueno. gracias a Dios, va. Estamos chingados con los clientes, pues. Chingado con los clientes, pero ahí estamos. Eso es normal, bien. Pues sí. Eso es normal con los clientes. Pues sí. Buenas noches, compañeros. Hola, Buenas buenas noches. noches. Hola, Angelita, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, bebé. Macín tiene el Junior ahí ya aprendiendo las ventas. Y ahí No, voy aprendiendo. aquí está mi sobrino, mira. Está bueno. Ahí está. Ah, no, es el suyo. Yo pensé que era el suyo. El suyo No, está más hombre, el pequeño. mío. Ahorita viene el mío. No, bonita. Buen hijo. Vaya, él es mi junior, ¿ves? Hola, buenas Ah, ya. noches. Ya está cholo, va. Dios, Ya qué está. grande. Ya tiene 10 años. En serio. Sí. Yo lo hacía de 6 años, no sé por qué. No, no, 10 tiene ya. Y El, está los grande. acaba, los acaba de cumplir hoy el 19, el sábado Bueno, pasado parece. está el mío, ¿ve? ¿Quién es? Ay, chaval. Hola, ¿cómo se llama el suyo, chamita? Lo mismo, Salvador Pineda. Wow. Hola, Sí. Salvador. Salva, también Salvador Pineda. Sí, lo mismo. Salvador Enrique El actor Pineda. mexicano. Lo he hecho, sí. Sí. Ya lleva séptimo grado. Wow. Sí, ya veis, va. Tiene 13 años ahorita. Qué bueno, adelante a estudiar. Se ve que es un buen chico, estudioso, ¿verdad? Tiene que serlo, porque si no, pavo, pavo. Ah, no, ellos estudian solos. Son muy No, no. inteligentes los niños. Yo sé, ahorita estamos tranquilos ahí. Solo que hoy en día hay muchos distractores que creo que hasta los adultos, si no tenemos control, nos distraemos. Sí, cabal, cabal, tiene razón. Ajá. Y los niños pues son más sensibles, Ajá. sensibles. Sí, cabal. Así Bueno, es. mucho Pero gusto vienen más ahí en. avanzados que nosotros. No, ya no, ahí Sí. vienen más dotados que nosotros. Definitivamente, porque la tecnología la he aprendido yo de mi hija desde bien pequeña. Ellos le Sí, enseñan a uno. cabal, así es. Sí. Exacto, porque yo con la tecnología, si no son los hipótesis, no me conectara. Ya Sí. son los dos. Y Ahí cuando estoy, vienen. miren esto, miren qué otro, ya va a comenzar la reunión. Y Ni cuando me modo. vienen a explicar por tercera vez, me regañan que no aprendo. Pues sí, el detalle. ¿Cuántos tiene, Chambita? Solo uno. Fíjese que él es el que está conmigo. Lo Ah. tengo desde hace como 6 años.
El otro, este sí está afuera. Oh, y el que está le estoy manteniendo y ya tiene casi los 18 años. El otro. ¿En serio? Sí. Vaya. Ya tiene un adolescente, adulto. Sí, ya. Ya tengo uno por ahí. Y él es el segundo, y los dos son varones, y estamos. ¿Solo niños? Sí, solo varones. Bueno. Varones, los dos. Sí. Está bendecido, bien. No tanto, pero pues ahí estamos. Y definitivamente. Hay que hacer las cosas bien, todos modos. Ah, vale. Pues sí, más bien día bendición. Que más bien día que, pues sí, de nuevo falta ahí. Buenas noches, compañeros. Hola, Tercita, buenas noches. Buenas noches, Tercita, bienvenida. Gracias. Nayeli, buenas noches. Mi Junior. Buenas noches. Mi Junior. Buenas noches. Hola, hola. Hola, Mayeli. Esther. Nada. Buenas noches, compañeros. ¿Qué pasó, Chove, Chove? ¿Qué ole, qué ole? Estamos, Chove, Chove. Buenas noches, Angelita. Bien, buenas noches. Buenas noches. La llamada perdida, ¿quién fue? Ah, así estoy viendo la llamada grupal, si me uno o no me uno. ¿Quién nos habrá dejado la llamada perdida ahí? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, licenciado. Bien, bien, ya aquí a media semana. Interesante este día. No sé si anduvieron por algunos lugares, pero un tráfico horrible. Ni cuando pagan. Pesado. Pero yo solo me preguntaba, menos mal que la gasolina está alta. Si estuviera bajita, ¿cómo fuera, verdad? Pero bien, arrancamos esta noche. Un gusto estar acá con ustedes nuevamente. Un gusto poder compartir con ustedes una noche más, donde en lo personal espero que estemos primero disfrutando y segundo aprendiendo. ¿Por qué digo disfrutando? Porque si no disfrutamos cuando aprendemos, el aprendizaje no va a ser significativo, no se nos va a quedar. Pero si disfrutamos lo que estamos haciendo, hay más probabilidades de que el aprendizaje sea muy significativo para nosotros. Bien, el día de ayer estuvimos hablando bastante de prospectar. El día de ayer estuvimos hablando del uso de nuestros dispositivos para prospectar. Y obviamente que podía ser una de las formas donde podíamos tener éxito y resaltar todo. Hay otras formas para hacerlo. Por ejemplo, en el caso del día de ayer hablábamos del WhatsApp Business. En WhatsApp Business hay automatizaciones donde, por ejemplo, en ocasiones usted no va a poder contestar un mensaje porque está atendiendo a algún cliente. Para eso viene, sirve la automatización, y en la automatización le ponemos al cliente qué producto desea, qué desea que le coticemos, palabras más, palabras menos, donde vamos editando esto y obviamente nos vamos a relacionar. Dentro de las automatizaciones podemos ponerle seleccione número uno si es eléctrico, seleccione número dos si es, seleccione número tres si es, etcétera. Y esta selección me va a permitir que obviamente me dé el tiempo para cuando yo puedo atender al cliente. Esa es una de las ventajas de las automatizaciones que debe tener en el caso WhatsApp Business, por ejemplo. Otro elemento que tenemos que resaltar dentro de la prospectación, que debemos hacerlo de manera personalizada. Obviamente, si usted me dice, Miguel, pero
Cuando estamos hablando de algo personalizado, ¿significa que a Salvador yo le voy a hacer una campaña propia para él? No, significa que hay elementos que unen a Salvador, a José Ángel, a José Humberto, etcétera, y estos elementos que los unen permiten que yo haga una campaña para ellos. Por ejemplo, en este caso, lo que les une a todos es que se dedican a la instalación de techos, por ejemplo. Si se dedican a la instalación de techos, obviamente mi mensaje va a ir en esa línea para ellos tres. Pero si en el caso de ellos están ahí en instalación de techos y yo le estoy enviando de fontanería, ¿qué impacto va a causar en ellos? Quizás ninguno, porque van a quedar. ¿Y esto a mí para qué? Si yo no soy fontanero, sino que yo me dedico a todo lo que es la obra de banco. Entonces, mecánica obra de banco, y por lo tanto, nos dice, no causa mayor impacto en ellos. En el caso de todos los elementos antes mencionados, vamos a ir de la mano del marketing tradicional con el marketing digital. Porque en el caso del marketing digital, es un agregado, y cuando digo es un agregado, obviamente nació primero el marketing tradicional y por eso es un agregado del marketing. Pero no significa que están peleados el uno del otro. Uno me permite atraer y el otro me permite que cuando ya los tengo en mi punto de venta, poder ofertar de la mejor manera. Y cuando digo poder ofertar de la mejor manera, logramos llegar a más personas para obtener, obviamente, mejores beneficios. Después de esto vienen los leads o leads, que son los prospectos. Algunos dicen que la palabra correcta de la traducción debería ser tal cual un prospecto o un cliente calificado. Son aquellas personas que han mostrado interés. Por ejemplo, usted publicó dentro de su grupo, usted publicó dentro de su WhatsApp, usted publicó algo y alguien mostró interés. Este es un prospecto. El prospecto lo podemos calificar o descalificar. Pero hay elementos que nos llevan a descalificar un prospecto. No simplemente, ah, es que como Miguel me cae mal ni le voy a contestar, lo dejo en ignorado o en visto. No, ¿verdad? Sino que de razones de peso. Por ejemplo, el producto que Miguel está buscando no lo tenemos nosotros y por lo tanto lo estoy descalificando. El producto que Miguel está buscando, al precio que Miguel lo está buscando, nosotros no podemos darlo. Entonces lo estoy descalificando y ahí van los elementos que me sirven al momento de estar haciendo una prospectación y calificación o descalificación de los clientes. Y obvio, todo cliente calificado nos va a producir utilidades. ¿Por qué? Porque el cliente calificado nos va a el prospecto calificado nos va a permitir que en un futuro se nos convierta en un consumidor o posiblemente se nos convierta en un cliente. ¿Por qué? Porque obviamente estamos buscando satisfacer sus necesidades a través de los productos que nosotros tenemos. Y estamos resolviendo el problema con el cual él llegó. Cuando hablamos de calificado o descalificado de los prospectos, puede sonar que se le están cerrando las puertas a personas que muestran interés en nosotros. Y esto no es así. No se trata de discriminar, se trata de dividir a nuestros prospectos para poder nutrirlos de manera correcta. Lo que acabo de mencionar, si nos dedicamos a la instalación de techos, yo los estoy calificando y los estoy agrupando en este equipo, porque esto me va a permitir llevar un producto que provoque la satisfacción para ellos. Pero si yo quiero abarcar todo y digo, no, pero es que Miguel se tiene que dar cuenta de todos los productos. ¿Por qué? Si Miguel no utiliza todos los productos. Y esos son los errores que se cometían en el marketing tradicional. Hacíamos un catálogo de toda la empresa y el catálogo de toda la empresa lo enviábamos a todos. De esas páginas, ¿cuántas realmente habrán visto los clientes? Para que tengamos una idea, corríjame si estoy en el error en este momento.
Cuando usted va a un centro comercial y le dan hojas volantes de comida, ¿cuántos nos detenemos a leer? Estoy hablando de comida. No le estoy hablando de cualquier otro producto, de comida. Dice la princesa que ella se detiene a leerla. ¿Y los demás? Hacemos algo bien amable, ¿verdad? Los espuño, lo botas. Yo lo guardo en mi cartera. O lo guarda en la cartera. Sí, o sea. Pero rara vez alguien se toma el tiempo a leerlo, excepto que ande hambre y que no haya decidido qué comer. Que llegamos al centro comercial y decimos, hey, está buena esta oferta. Siempre ha estado el mismo precio. No hay oferta. Pero como nunca nos había interesado ese producto, decimos, hey, está bueno, hay para tres o cuatro, y andamos cuatro en este momento, comprémoslo. Simplemente. Pero será un porcentaje mínimo. Hago aclaraciones. Yo no estoy en contra de las hojas volantes, pero sí estoy en contra de la efectividad de una hoja volante. ¿Sí? Lo mismo. Yo no estoy en contra de que publiquemos todo lo que tenemos, pero sí estoy en contra que lo publiquemos así todo al general. ¿Por qué? Porque si no estamos calificando a los prospectos, estamos queriendo venderles a todos. Y al final, como decían las abuelitas, estamos dando golpes al aire. ¿Por qué? Porque hicimos toda una campaña preciosa, la campaña de marketing. Lo malo fue que no iba a un público específico. Y estos son los errores. Después decimos, no, es que la campaña de marketing no funcionó. Lo que no funcionó posiblemente, sea la segmentación que no la hicimos apropiadamente. Miguel, ¿y cómo saber cuál es la segmentación apropiada? Eso tiene que ver con la calificación de los prospectos. Por ejemplo, yo buscaría la retroalimentación de todos ustedes de las salas. Y yo les preguntaría, ¿qué producto se está vendiendo más? Miguel, eso es fácil, solamente lo monitorea por medio de inventario y se vende más. Quizá. Y estoy diciendo quizá por una razón. La tecnología es maravillosa y nos proporciona datos, pero la interpretación de datos la hacemos nosotros, los seres humanos. No, Miguel, actualícese. Hoy existe la inteligencia artificial y la inteligencia artificial puede hacer un resumen, la inteligencia artificial puede hacer un análisis de datos y más preciso que un ser humano. La inteligencia artificial no tiene emociones. Y vendemos con emociones. Vendemos con rostros. Vendemos con actitudes. Y eso no lo puede hacer hasta el momento la inteligencia artificial. Posiblemente el producto que se está vendiendo más, sí, se está vendiendo más y en inventario lo vemos. Pero lo que pasa es que Oscar, que Mayeli, que Marlene, que Verónica, ellos son los que están moviendo más este producto. Yo solo lo vi en inventario que compramos 5.000 y se fueron 4.999. Y solo ha quedado uno. Pero ¿qué hicieron para venderlo? Entonces digo, ok, vamos a volver a comprarlo. Dios no lo quiera, les dé mucha salud a todos los que acabo de mencionar. Pero todos se nos enfermaran. ¿Qué va a suceder con ese producto? No se va a vender. No se va a vender. Porque quienes lo vendían eran ellos. Pero venimos y solo lo hicimos a través de un análisis estadístico. Por eso digo, debemos ir a la fuente de la información, que son todos ustedes, donde nos están retroalimentando y nos están diciendo, el producto que se puede vender más es este, este y este y este, porque los clientes son los que buscan más este producto. Pero cuando digo buscan más, que sea significativo. Porque si usted me dice, entraron 100 prospectos y de 100, dos preguntaron por el producto, ¿valdrá la pena? Depende de la cantidad que vayan a comprar, ¿verdad? Porque si ellos nos van a comprar los 5.000 productos, vamos, vale la pena. Pero si me llegaron a preguntar y me dijeron, no, es que solamente era una pregunta sencilla.
Por ejemplo, hoy estaba viendo, me estoy empapando de todo lo que tiene que ver con ferretería. Estaba viendo un químico que es una espuma, se me fue el nombre. Poliuretano, algo así es. Así es. Sí, el poliuretano. Gracias. Este químico que se expande como tal cual, una espuma. Estaba viendo eso y decía alguien Que se de expande como el construcción. dinero, dice usted. Mande. Que se expande como el dinero, dice usted. Que se expande un 30% más cuando llega a nuestras manos. Ahí dejémoslo, Adolfo. Ahí dejémoslo. Ya Entonces, sería el agua entonces. este producto me pareció interesante por la forma en la que se expande. Y decía un ingeniero, el problema decía es que este producto es demasiado costoso en nuestros países y por lo tanto no es rentable para hacer un espacio más acústico, un espacio con menos calor, etcétera. Y daba toda la razón. Y decía esta persona, si en nuestro país se vendiera como en otros países, que no se vende el spray como tal, sino que se vende por volumen, ahí sí sería rentable, decía él. Pero de lo contrario, decía él, yo recomiendo mejor un aislante térmico que nos funcionará mucho, perdón, que reducirá los costos en mayor cantidad a lo que lo va a reducir este elemento. Y yo me puse a pensar, ok, pero ¿por qué en El Salvador no se vende? Porque quizás el único que lo quiere utilizar es Miguel y nadie más. Porque quizás el único que puede utilizarlo es Miguel. Mentira, no puedo, pero quizás el único que lo puede utilizar es Miguel. O sea, pero por eso van a hacer una inversión y le van a decir a Angelita, Angelita, necesitamos que lo compre a granel porque Miguel quiere. ¿Cuánto va a comprar Miguel? 1 litro. Y por 1 litro se va a hacer un gran pedido. No sé si me doy a entender. Son las cosas que se deben poner en balanza. Pero si de 100, el 60%, es decir, 60 personas preguntan por este producto, ahí sí, ya vale la pena la retroalimentación y decirle, Angelita, fíjese que en la zona norte del país están pidiendo mucho este producto. Y lo están pidiendo porque como es un clima muy fresco, entonces quieren hacerlo un poco más cálido el lugar para que guarde un poquito el calor, la, 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 la. Y lo están pidiendo. ¿Valdrá la pena comprarlo? Y viene Angelita y dice, hagamos números, veamos, la, 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 la. Sí vale la pena. Pero ¿a dónde lo vamos a encontrar? Solamente en una sucursal. Sé que no hay sucursal allá, por eso lo estoy mencionando. ¿O sí hay? No, a ver, no, va. No, En no, una no. sucursal, allá, nada más. No, no lo encontramos en otro lugar. Pero ¿por qué no se encuentra en otro lugar? Por lo mismo, no sé. No hay demanda en otros espacios. Entonces, esto es lo que nos está permitiendo la prospectación. La prospectación nos lleva a que nosotros podamos nutrir a nuestros clientes de manera correcta. Y para ello cabe la pregunta, ¿qué elementos necesito o qué datos necesito para calificar a un prospecto? Veámoslo un poquito por acá. Permítanme, vamos a mover esto acá. Ok, ¿qué necesitamos? Dividir en dos áreas la información básica como nombre, apellido, correo electrónico, teléfono e incluso empresa. Y datos como tiempo de compra, el perfil de tus compradores tienen, si son extranjeros, casados, mamás o papás, solteros, padres, primerizos, etc. Perdón, y el proceso general de sus compras, lo que puede darte una pista es que preguntarles a tus prospectos para saber si puedes ayudarlo. Por ejemplo, este elemento que acabo de estar mencionando, posiblemente en el país no tenga mayor demanda. Así fue un químico en nuestro país. ¿Cuántos han escuchado de la resina? Sí. Sí. ¿Sí? Muy Hace un año, ¿cuánto se vendía de resina aquí en el país?
poco o nada, quizá. Se lo menciono por lo siguiente. Viene un amigo que estaba tratando de emprender en esta área y me dice, Miguel, yo quiero empezar a traer resina a El Salvador. Cuando me dice eso, yo me quedé así como los changuitos, ¿verdad? Primero, ¿qué es la resina? No, hombre, no creo que no sepan. No, no sé. No es pecado no saberlo. O sea, dígame qué es la resina. Y me dio toda la explicación técnica. Y me dice, el único detalle es que la resina solamente se encuentra en un país de Centroamérica. Y ahí se encuentra a un mejor precio. Así es que habría que ir a Centroamérica, creo que era Costa Rica, no me recuerdo el país en este momento. Tengo que ir hasta este país para ver el precio y ver si conviene traerla. En son de broma le digo yo, ok, vámonos. Aprovechamos, nos vamos una semana, vamos de paseo, la, 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 la. Y regresamos con la información a ver si conviene o no conviene. En esos planes se estaba cuando entra una empresa a El Salvador distribuyendo la resina. Y me dice él, ¿y cómo les hago competencia a ellos? Si ellos no están comprando una cubeta, ellos están comprando cantidades exorbitantes. Al final, se nos fue abajo el viaje que teníamos y se dio cuenta él que convenía más comprarle a ellos y revenderlo de una sola vez acá en el país. Costo, beneficio. Pero todas esas preguntas, ¿cómo las vamos a saber? Cuando estamos preguntando qué más busca el cliente, qué más necesita el cliente, algo de lo que usted necesite y que no haya visto en nuestra sucursal. Ah, lo que yo no he visto en su sucursal es, no, si se lo tenemos. Mire, aquí está. No sé si desea llevarlo. Volvemos a lo que hablábamos el día de ayer, el upselling y el cross-selling. Automáticamente te hicimos una pregunta, pero esta pregunta va con doble intención. ¿Cuál es la doble intención? La primera es saber qué está buscando. Y la segunda, la opción de poder venderle el producto que él está buscando. Si nos dice que no, ¿qué perdimos? Nada. Porque de todas formas, y estábamos pensando en venderlo. Pero si nos dice, si desde había andado buscando por tanto tiempo, pensé que no lo tenía. Aquí se lo tenemos cuando usted quiera. ¿Cuánto le facturamos? ¿Ya? De esa manera logramos hacer mayor venta. Pero si usted se queda solamente, no es que el cliente no anda buscando nada más. El cliente siempre anda buscando algo más. El problema está que no sabe qué anda buscando. Y para eso estamos los asesores. Para decirle, usted necesita esto. Usted anda buscando esto. Que no sienta que le estamos vendiendo, sino que sienta que le estamos preguntando para mejorar nuestro servicio. Que también es cierto, ¿verdad? Pero al final, como dije, lleva los dos elementos. Mejorar nuestro servicio y poder venderles más a ellos. ¿Ok? Sería como manera general. Siguiente. Cuando estamos preguntándole directamente cuál es el problema, ellos lo van a describir. Ellos van a describir el problema, van a describir la necesidad y esto se va a dar como beneficio para todos. Le voy a poner un ejemplo. No sé, corríjanme si está en El Salvador. Los que tenemos casas nuevas como la que yo acabo de mencionarle de su servidor, significa que nosotros tenemos todos nuestros tomas corrientes en las mejores condiciones, ¿verdad? No se han oxidado, no están podridos, no hay necesidad de cambiarlos, o sea, eso no. Pero por si alguno de ustedes tiene ese problema, le voy a hacer la siguiente pregunta. Yo vi unos tornillos en internet donde obviamente el tornillo, cuando usted está, valga la redundancia, atornillando, él se va expandiendo. Así sería. Él se va expandiendo a tal grado que se adhiere a la caja y después usted puede enroscar el toma corriente allí y no se le va a salir. ¿Hay de esos acá en el país?
No los, en lo personal no los he visto, licenciado. Nosotros Gracias. no tenemos. Exacto, le estoy poniendo un ejemplo obvio. Yo insisto, yo no los he encontrado, pero estoy poniendo el ejemplo por una razón. Va a ser raro el que llegue a buscar esto, porque lo más fácil que es, volvemos a picar, cambiamos la caja, encementamos y se acabó. Pero vamos a ver, algunos que somos muy trabajadores, espero que me comprendan el lenguaje de las abuelitas, ¿verdad? Habemos algunos que somos muy trabajadores y que simplemente queremos esos tornillos para poner las cajas, perdón, para poner los tomas, y se acabó, porque somos muy trabajadores. Entonces, posiblemente estamos buscando satisfacer la necesidad del cliente. Obvio, no le estoy diciendo tampoco, traigámoslo porque Miguel lo necesita. No, o sea, pero voy al punto. Hay algunos elementos que vamos a ir viendo que son necesarios y al ser necesarios, estamos solucionando el problema que este cliente tiene. Y por ende, llevamos a un momento de estar en una situación privilegiada. Por ejemplo, en el caso si Miguel fuera la persona que no solamente está buscando para su casa, sino que Miguel se dedica al mantenimiento de propiedades. Y este mantenimiento de propiedades conlleva al cambio de todos los tomas corrientes de las propiedades. Normalmente, ¿cuántos tomas corrientes hay en una casa? Dependería del tamaño de la vivienda. En su casa, Esther, ¿un promedio de cuántos tiene? Dos. Yo creo que toma, tengo quizás unos seis en toda la casa. Ok, gracias. Lo que dice Esther, depende del tamaño. Pongamos el promedio 6. Yo le doy mantenimiento a 500 casas. Está fácil. Estamos hablando de 3.000 unidades las que yo necesitaría, por poner un ejemplo. En este caso, si yo llego y le digo, Sumersa, yo necesito 3.000 unidades de este producto. Ahí ya vale la pena hasta moverse un poquito y uno dice, permítame, deme un par de horas o deme 24 horas y le averiguamos cómo se lo conseguimos. Porque vale la pena, o sea, son 3.000 unidades. A que yo llegue por una, o sea, váyase para otro lugar, tal vez lo encuentro, o sea, y hasta ahí. Pero viene el punto donde vamos a ver cómo logramos satisfacer la necesidad y aquí viene el punto, decíamos, un cliente o un prospecto privilegiado. ¿Por qué privilegiado? Porque estamos diciendo, este prospecto no es cualquiera, este prospecto es alguien que está buscando por cantidad, por mayoreo. Por lo tanto, se da el otro elemento. ¿Quiénes han visitado nuestras sucursales o quiénes han visitado nuestra página web en las últimas semanas? Si tenemos fanpage, ¿quiénes nos siguen? Si tenemos TikTok, ¿quiénes nos siguen? Si tenemos Instagram, ¿quiénes nos siguen? Si tenemos LinkedIn, ¿quiénes nos siguen? Si tenemos la, todos los demás, ¿quién nos sigue? ¿Quién fue el último que le dio like? Ah, Esther fue la última que le dio like. Pero ¿a qué publicación le dio like Esther? Le dio like a la publicación de las pinturas. Todo lo demás que publicamos, a Esther no le interesó. Pero en la publicación de las pinturas, a ella sí le interesó. Y todo esto es medible a través de los diferentes elementos, tanto de Google Analytics como de Facebook, donde nos está midiendo aún cuánto tiempo usted se detuvo a ver un video. ¿Se ha fijado aquellos que no consumimos TikTok? Aquellos que no lo consumimos, ¿verdad? ¿Se ha fijado que cuando lo abrimos, si el video nos llama la atención en los primeros 2-3 segundos, nos quedamos? Si se puso aburrido del segundo 5 al 10, o como usted lo pase, ¿sí? Y deslizamos. Todas estas herramientas que acabo de mencionar nos permiten
ver cuánto tiempo llamamos la atención del prospecto. Por eso se recomienda que en los primeros segundos, de 0 a 5 segundos máximo, usted haga un llamado de atención tan eficaz que la gente se quede viendo lo demás. Se recomienda que ahora ya no se le llama trailer, bueno, sí hay trailer todavía, pero se recomiendan los famosos teaser. Para aquellos que somos jóvenes y no entendemos qué es un teaser, el teaser es un video, pero un micro video que no debe exceder los 30 segundos. Cuando le digo micro video es eso. En 30 segundos usted tiene que vender toda la tienda. ¿Cómo la va a vender? Esa es la estrategia del que está creando el teaser. De que en 30 segundos se venda. Conocí a un amigo que este brother para mí era impactante cómo editaba videos. A él le gustaba muchísimo el rock. Usted sabe que en el rock siempre está el... Venía él y hacía videos y cada golpe era una transición de fotografía. Y había un momento que en el rock hay... Y eran transiciones de fotografía. ¿Cómo lo hacía? Es un arte. Yo nunca pude hacerlo. Pero a él le quedaban tan lindos los videos que yo decía, este brother tiene potencial para dedicarse al área del video comercial. Porque lograba eso, cautivar con la misma música las transiciones. Lo mismo, un teaser de 30 segundos debe tener una transición mínima de 15 imágenes, mínimo, para que cada imagen esté durando un promedio de 2 segundos. Todavía ahí estamos muy lentos, pero sería válido, 2 segundos. Lo recomendable es 1 segundo por cada imagen, 1 segundo por imagen, excepto que hayan precios. Pero en el caso de nosotros dijimos, normalmente no ponemos precios, sino que ponemos productos. Entonces hacemos un teaser de 30 segundos, 25 productos, 25 imágenes que están vendiendo. Usted sabe que si le interesa a la gente, le pone pausa y lo analiza detenidamente. Entonces, sería la forma en la que podemos llegar a más prospectos y estarles vendiendo más. A mayor calificación, más probabilidades haya de que logre hacer ese salto más rápido. Por eso es importante crear un sistema de un récord de prospectos, porque nos permite enfocar en aquellos prospectos con más probabilidad de comprar que otros. Todo esto, como lo dije, se puede hacer de forma automática a través de diferentes plataformas, entre ellas Mailchimp, entre ellas GetResponse, entre ellas el mismo Facebook, que nos permite hacer una automatización donde podemos tener el chatbot y el chatbot están contestando, como lo dije en un inicio de la clase, y toda esta automatización permite que nosotros estemos nutriendo a nuestros prospectos, que estemos nutriendo a nuestros clientes y obtengamos mejores beneficios. Por lo tanto, el objetivo central de todo el inbound marketing tiene que ver con los cuatro elementos que hemos estado mencionando en días anteriores, donde lo primero que yo debo hacer es atraerles. Cuando yo logro atraerles a ellos, estoy obteniendo mucho beneficio. ¿Por qué? Porque estoy logrando que ellos me estén buscando por el producto, el servicio que yo estoy ofertando. Debo atraer a estas personas, debo estar con ellos para el momento de la conversión. Y cuando se habla de la conversión es cuando yo a ellos les estoy diciendo qué es lo que necesitan. A ellos les estoy diciendo, yo les puedo guiar por todo el proceso, atracción, conversión, yo les puedo guiar por todo el proceso para que usted pueda disfrutar del producto, del servicio. En la atracción, lo primero, tal cual, atrajimos. En la conversión, es todo el momento de la negociación que estamos haciendo con el cliente. Después viene el punto del cierre.
El cierre se puede hacer de manera integrada, como lo acabo de mencionar, de las diferentes plataformas, o también el cierre nosotros lo estamos haciendo en persona. Hay un personaje que por lo menos yo lo recomiendo bastante. Si han escuchado de él, excelente. Si no, y es primera vez, se lo recomiendo. Hay un personaje que se llama Alex Day. Alex Day. Cierres de venta. ¿Mande? Con cierres de ventas. Cierre de venta. Gracias, Julio. Alex Day, en la década de los 90, principios de los 2000, él creó una serie de cierres de ventas hermosísimos. Y yo se los recomiendo que los hagamos. Otros mercadólogos hemos venido y le hemos dado otro matiz y decimos, el cierre de venta que yo le voy a hablar es, y ya le quitamos el doble alternativa y le ponemos el cierre de venta disyuntiva. Disyuntiva porque tiene que elegir entre dos opciones. Pero es el mismo cierre de venta que creó este fulano en la década de los 90. ¿Sí? Al César, lo del César de mi parte, yo voy a reconocer las virtudes de fulanos que creo han marcado mucho la historia en el área de ventas, y uno de ellos es Alex Day. Él tiene una enciclopedia de ventas muy bueno. Él tiene muchos audios y los pueden buscar. Hay muchos en YouTube. Muchos audios de ventas, véanlos, escúchenlos, apréndanlos y va a ver cómo los cierres de venta son más fáciles. En este momento, en 16 horas, yo no le puedo dar el resumen de libros que él tiene, en aquel tiempo eran CD, de todos los CDs que él tiene con respecto a las ventas. Pero yo le recomiendo, busquemos a este personaje o a quien usted crea más conveniente. Hoy por hoy, él, para mi criterio, es de lo mejor que hay dentro de ventas. Busquémoslo, busquemos puntualmente los cierres y va a ver cómo se logra que lleguemos a más personas, estemos cerrando más ventas sin que las personas se estén dando cuenta que le estamos vendiendo. Y por último, elemento del inbound marketing es el deleite. Miguel, pero es que en el caso de nuestro producto, ¿cómo se van a deleitar? No es una paleta que puedan saborear. Yo sé que no es una paleta. Pero, por ejemplo, ustedes me hablaron de las llanas y de las cucharas. Que está la cuchara soldada y la cuchara ¿qué? Forjada. Gracias, Ángela. Forjada, ¿sí? ¿Cuál es el deleite? Que la soldada le pego o le veo mal y se arruinó. Cuando le digo le pego, le veo mal por una razón. Normalmente los albañiles parten los ladrillos con las cucharas. Ladrillo de obra, creo que así se llaman los rojos, o el ladrillo de cemento. Normalmente ellos dicen, sin cincel, sin nada. Obviamente una cuchara soldada le va a durar poco tiempo. Una forjada le va a durar más. Más rápido le queda micro cuchara casi para ya tomar la sopa antes de que se le destruya, ¿verdad? No sé si usted ha visto albañiles con cucharas, que yo les he preguntado y le digo, ¿desde cuándo tiene esta cuchara? Permítame. Como unos 7 años tiene ya la cuchara. Y usted la ve cucharita y uno piensa que así la venden. Era una tremenda cuchara, pero obviamente en todo el uso que le ha dado, la ha ido haciendo más pequeña. Deleite. El producto que nos estamos vendiendo está deleitando. Sí se puede deleitar. No esencialmente porque lo van a probar como tal, pero sí lo están comprobando, no probando de sabor, pero sí comprobando la efectividad que tiene el producto que usted y yo le estamos proporcionando a ellos. Estos son los cuatro elementos que tienen que ver con el inbound marketing y es lo que nos permite llegar y consolidar más el momento de las ventas. Preguntas, comentarios, quejas, reclamos que tengan hasta acá.
Por mi parte, no. Gracias. Ok, gracias, Ángela. Ok. Viene el otro elemento. Miguel, ¿qué tan recomendable es en la actualidad utilizar blogs? Los blogs ya pasaron de moda. Los blogs ya no existen. Los blogs son obsoletos. ¿Cierto y falso? Yo recomiendo que cada empresa tenga su propia página web y que le esté dando mantenimiento constante. Pero si en su defecto no hay alguien encargado para Community Manager y puede alguno asumir un blog, lo podemos hacer desde un blog. ¿Por qué desde un blog? Porque el blog obviamente lo podemos alimentar más fácil que una página web. Para alimentar una página web ya son tres puntos y aparte, ¿verdad? Porque ya es un lenguaje de programación, la, 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 la. En cambio, un blog simplemente es como que usted esté escribiendo en Facebook, como que usted esté escribiendo en Twitter, etcétera. Así lo va alimentando el blog. Entonces, se recomienda que haya contenido tanto dentro del blog como haya contenido a través de las páginas web. Por último elemento de lo que voy a mencionar en esta parte es el email marketing. Otra pregunta obligada que siempre me han hecho. ¿Se sigue utilizando el correo electrónico para las ventas? Sí, se sigue utilizando. ¿Es eficiente el correo electrónico en las ventas? Depende. ¿De qué depende? Primero, del diseño que yo haga en el correo electrónico. Normalmente vimos a una empresa que manda un correo electrónico de una forma, copiamos el formato, solamente cambiamos y lo enviamos. Al estilo las cartas. No sé si usted se ha dado cuenta que las cartas son bien monótonas. Que por ejemplo dice San Salvador, 23 de agosto de 2023, en la parte de arriba superior derecha. Miguel Cruz, empleado de presente. Reciba un cordial saludo de parte de la, 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 deseando éxitos en sus labores. Punto. Aparte, por medio de la presente que deseamos, y continúa todo el cuerpo de la carta y después dice: agradecemos de antemano su disposición y su ayuda o su apoyo, su colaboración, etcétera, a la presente. Sin más que mencionar, atentamente, los tres pollitos SADCB. Firma, gerente general, etcétera. Normalmente así es una carta. Normalmente los correos electrónicos van casi iguales. Decía uno de mis maestros que tuve, y él decía, lo más incorrecto que podemos hacer es decir, por medio de la presente. Como buen salvadoreño, yo levanté mi mano y le dije, ¿por qué es incorrecto? Me dijo, primero, porque ya está el medio. ¿A dónde está el medio? Estás mandando una carta. Ok, por medio. Presente, ¿por qué no le di? Con tal de no quedar mal yo, ¿verdad? Porque estaba enfrente de todos mis compañeros y yo iba a quedar mal. Presente, ¿por qué no? Porque si hay un medio, también está presente. No hay necesidad de mencionarlo. De una sola vez, al grano. ¿Cómo así? Me dijo. Te voy a poner un ejemplo. Estás pidiendo una donación. Halaga a la empresa. Reconocemos su labor en la sociedad. Reconocemos la importancia que usted tiene, la, 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 la. Y por ello le estamos solicitando que nos done 10 pelotas de fútbol para la escuela Los Tres Pollitos. De una sola vez, al grano. Empecé a enseñar esto en diferentes instituciones. Y aunque usted no lo crea, varias instituciones le dieron la donación. Porque eliminaron el por medio de la presente, resaltaron lo que estaba haciendo la empresa y después pidieron. Y yo dije, una clase enseñada hace más de 20 y fracción de años atrás. Hoy funciona. Ahora, igual, si es un correo electrónico,
evitemos hacer lo mismo, sino que hagamos un correo electrónico llamativo, un correo electrónico que cause un impacto en las personas y que obviamente nos pueda dar mejores resultados. Siguiente elemento, Facebook. En Facebook la mayoría publicamos lo que primero se nos ocurre. Y tenemos el mismo diseño de todas las empresas. En Facebook debemos cambiar el diseño. Hace muchos años se decía que una imagen vale más que mil palabras. Hoy yo le diría, un teaser vale más que mil imágenes. ¿Por qué? Porque hoy estamos en la era video. Video, 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 video. Si no, no hubiera crecido tanto TikTok. TikTok creció tanto y tiene tanta demanda porque hoy todo es video. Así es que le invito, cuando publiquemos en Facebook, hagámoslo a través de un famoso reel que le llaman en Facebook, a través de un video corto. Y este video corto nos va a permitir atraer a las personas y si después quiere poner las 5.000 imágenes, pongamos las 5.000 imágenes. Y esto aplica por lo que decíamos el día de ayer también, dentro de nuestras plataformas, dentro de nuestras redes y cómo lo estamos desarrollando. Siguiente elemento que vamos a ver ya de esta clase es cómo logramos prospectar a través de redes sociales. A través de redes sociales, la primera, LinkedIn. Esta plataforma es de las plataformas que poco se utilizan. Porque la mayoría de personas dice, no, es que esa plataforma es solo para profesionales. Ok. Si es solo para profesionales, permítanme, no sé si compartí bien. Si es solo para profesionales, entonces yo debo estar allí en esta plataforma. ¿Por qué? Porque obviamente yo le voy a vender también a profesionales. Imagínense en este caso. Nosotros estamos vendiendo todo lo que es producto de construcción. Y dentro de este equipo de profesionales o dentro de esta plataforma de LinkedIn, hay ingenieros, hay arquitectos, hay maestros de obra, hay ingenieros eléctricos, hay ingenieros en sistemas, hay ingenieros en mecánica, hay ingenieros en la, 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 la. Todas las profesiones que usted quiera. ¿Sí? Al existir todas las profesiones, LinkedIn nos permite optimizar la plataforma con el B2B, Business to Business. Traducido, venta de empresa a empresa. Pero también LinkedIn nos puede llevar al B2C, que es de negocio a consumidor. Y podemos hacerlo. Pero el problema es que a veces nos hemos quedado enmarcados y decimos, es que esta plataforma no es para ventas. La plataforma LinkedIn es para ventas también. Nosotros debemos desarrollarla. Y obvio, esto también nos permite en LinkedIn posicionarnos y decir, nosotros no somos cualquier empresa. O sea, nosotros tenemos 33 años de existencia ya. Sí, 33 me dijeron, ¿verdad? 33. Ok, 33 años ya en el mercado y estamos hablando ya con autoridad, conocemos el mercado, conocemos los productos, conocemos la calidad del producto que ha ido saliendo, etcétera. Nos respaldan 33 años. LinkedIn es eso. Prueba de ello, un profesional en LinkedIn, lo que sucede es que él se está vendiendo dentro de esta empresa. Y para poder venderse, su currículo tiene que estar, wow, llamativo. Y que el currículo diga, con licenciado en, con especialización en, con maestría en, con un posgrado en, con un doctorado en. Y entre más adornado está el currículo, más probabilidades hay de una contratación.
Entre más peso le damos a su mersa dentro de la red social LinkedIn, más probabilidades hay de que mucha gente nos compre. Habrá gente que quizás no nos conozca, es normal. Son casi 7 millones de habitantes los que tiene El Salvador. Es normal que no nos conozca. Adicional que no tenemos una sucursal en cada municipio y por lo tanto es normal que no nos conozcan. Pero no significa que no podemos llegar a posicionarnos en la mente del consumidor. El posicionamiento en la mente del consumidor va a hacer la diferencia en la cantidad que usted y yo vamos a estar vendiendo cada mes. Pero insisto, no se limite a una plataforma. No diga, no, es que solamente se puede vender a través de las diferentes plataformas que ya conocemos. Para cerrar este apartado, ¿cómo se crea una página de LinkedIn? Primero, desde un perfil personal, tener al menos 7 días de antigüedad. No podrás configurar una página de empresa si acabas de crearla. Eso es lo primero. Hoy la creamos, la página de sumergencia en LinkedIn, y después empezamos a editar. Tu información personal debe coincidir con la de la página de la empresa. Por ejemplo, tu nombre y apellido deben ser los mismos. En este caso, si nosotros fuéramos los que estamos representando a la empresa. Pero si es sumersa, sumersa es en LinkedIn, sumersa es en la página web. La eficacia de tu perfil personal debe ser de nivel intermedio o estelar. Esta calificación se asigna según lo completo que esté tu perfil. Puedes controlar la eficacia en cualquier momento en tu página de inicio. Todo esto se va determinando por el hecho de que usted pone su fotografía, usted pone su lugar de empleo, usted pone mayores descripciones, y así automáticamente se está posicionando su perfil dentro de LinkedIn. Si es LinkedIn para sumersa, va a ser mucho más fácil porque todo lo tenemos ya por escrito de quién es sumersa. Y la página debe tener un dominio de correo electrónico único para tu empresa. En este caso, no está de más mencionarlo. Obviamente ustedes lo saben, sumersa tiene su propia página web y puede desarrollarse desde acá. Por lo tanto, LinkedIn, insisto, es una página donde nos podemos posicionar. Si usted me dice, Miguel, yo voy a seguir esperando hasta que sumersa lo haga. Si usted ya tiene su página de LinkedIn, véndase usted. Véndase. Sí, de todas formas, en la medida que nosotros nos vendemos, nosotros también nos estamos posicionando y obviamente habrá más gente que va a buscar nuestro producto. Porque en ocasiones, muchas de las ventas que se hacen en LinkedIn es por recomendación. Por ejemplo, yo conozco a Luis y digo, cualquier consulta en lo de ferretería, Luis Fernando Mendoza, arroba Luis Fernando Mendoza, por decir algo. Y buscan a Luis, buscan el perfil de él, se ponen en contacto con él y puede haber una negociación de B2B, negocio con negocio, o B2C, negocio con consumidor. Y esto logra obtener un mayor beneficio, una mayor rentabilidad para nuestra empresa y estamos generando otra vez arte en las ventas. Las ventas han pasado de ser solamente face to face hacer ahora ventas por todos los medios habidos y por haber. Dijo un especialista en el área de ventas que usted y yo debíamos respirar y sudar ventas. El día que respiramos y sudamos ventas, dijo, habremos logrado el éxito en este rubro. Bueno, si todavía no estamos sudando ventas, nos hace falta mucho camino por recorrer. Y para poder sudar ventas, recomendable nutrirnos y beber mucha venta. Aprender todo lo que podamos en venta para que todos los procesos sean mucho más fáciles. Sigo deseándole muchos éxitos. Sigo deseando que usted alcance todo lo que me propone cada día dentro de su sala. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, igual compañeros. Buenas noches. Cuídense. Adiós.